Sean todos pero muy muy bienvenidos, chicos, a un nuevo episodio del Cubil. Mi nombre es Sebastián, más conocido como Gecko State, y me encuentro con la más pro de todas. Hola chicos, soy Pia Conté y estamos acá para entregarles un nuevo maravilloso programa del Cubil. Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos acá con un nuevo escenario. Nueva casita, ¿cierto? Exacto, nos estamos cambiando de casa, chiquillos. Así que en verdad acá tenemos gente que nos está ayudando. Así que estamos hoy día más o menos como en una versión beta. Casi aparecemos con martillo en vez de micrófono nosotros. ¿Quién sabe lo que va a pasar después? Entonces acá, como ustedes pueden ver, hay sonidos de fondo de trabajo, sí, y todo. Sí, taladro de todo. Pero chicos, el día de hoy tenemos unos cuantos adelantos de lo que se viene. Exacto. En el programa. Y les comento que se nos viene algo muy, muy importante. Spoilers por ahí con Waldo Retamales, con lo que se viene de Sumeria, ¿cierto? Exactamente. También se acuerdan la semana pasada que estuvimos terminando ese episodio, el Rally 1000, con una gran intriga. Bueno, hoy día vamos a saber qué sucede en ese momento. Se agarran a combo, ¿no? Exactamente. Vamos a tener un nuevo capítulo del Rally 1000. Y aparte de eso, se nos viene lo que continúa la entrevista de Genso con lo que es su vida como ilustrador. Exacto. Algo muy importante y muy interesante para todas las personas que les gusta el arte y la ilustración, ¿cierto? Chicos, les recordamos ingresar al Facebook oficial de Mitos y Leyendas, que es www.facebook.com/mitosyleyendasoficial, para que estén enterados de todos los concursos, noticias y novedades del mundo de mitos y leyendas. Exactamente, Pia. Y aparte de eso, también entren al Twitter, 1000-oficial, como hacemos nosotros así, nuestro super guión bajo, 1000-oficial, para que se enteren de todas las actividades que estamos preparando para ustedes. Sí. Como lo que fue el ganador, Matías Travolt, que ganó una ilustración del fanart. Que fue un concurso, ¿se acuerdan? Que hicimos por Facebook hace la temporada anterior del Cubil, donde hubieron hartos fanart, y él fue el que ganó con el fanart del demonio. Oye, siempre tenemos este tipo de concursos, así que la gente participe, envíen sus cosas y recuerden que aparte de eso, si ustedes participan, algún día podrían ser parte del staff de Mitos y Leyendas, como ya lo es Matías. Exacto, Matías ahora está trabajando con nosotros, es parte del staff, partió claramente con un concurso y logró entrar al staff de Mitos y Leyendas, así que todos atentos porque así es una forma importante de que Mitos y Leyendas se fije en ustedes. Oye, Pía, yo sé que anduviste por ahí haciendo notas como siempre, preguntándole cosas a la gente. Ajá. Metiéndote entre los miteros. Sí. ¿Qué pasó? Siempre. Estuve el día sábado en dos tiendas súper entretenidas que eran Puente Alto y San Bernardo. En Puente Alto fui a Fanáticos y en San Bernardo a Cards Mill. Le hicimos una pregunta a todos nuestros miteros que encontramos por el camino, que era ¿cuál era la carta de Mitos y Leyendas que no puede faltar en su mazo y por qué? ¿Y por qué? Así que los invitamos a ver la nota, chicos, y ya volvemos. Hola, mis queridos miteros, bienvenidos a otro episodio de La Ruta de Mitos y Leyendas. Chicos, estamos acá en Puente Alto viviendo la cuarta jornada de la Liga 1000. Como ustedes saben, esta cuarta jornada es de formato Ragnarok, es decir, una sola carta única en su mazo castillo. Vamos a ver qué está pasando adentro, chicos. Soy Abraham González, dueño de Fanáticos Puente Alto. Y aquí ya estamos rindiendo la tercera ronda del torneo de la Liga, la última fecha ya, ahí los chiquillos, ahí, harta presión tienen ahí. Exactamente, estamos viendo la cuarta fecha, después viene una finalísima, ¿no? Exacto. ¿Sería la siguiente semana? La siguiente semana ya estamos ahí programando más o menos todo aquí ya, para ver si tenemos un poco más de espacio también, por si quieren venir más participantes. Cuéntanos más o menos cómo ha sido todo este desarrollo de la Liga que has tenido ya en estas cuatro semanas que las has organizado. ¿Cómo ha estado? ¿Ha habido buena recepción del público? Sí, hemos estado bien, gracias a Dios. No hemos tenido mayor inconveniente. Igual de repente un poco complicado el tema de los puntajes, que a veces hay un poco de retraso ahí, que varios nos han dicho un poco de ese tema, pero en general todo un 7. Nosotros tenemos una pregunta que es así como la pregunta que vamos a estar teniendo durante todo este día de la Ruta de Mitos y Leyendas. ¿Cuál es la carta que no puede faltar en tu mazo y por qué? Llamar a la manada. ¿Por qué? Porque es súper útil, porque realmente uno está muy jodido y un llamar a la manada te da muchas opciones nuevas. Te sirve para poder agilizar el juego, ¿cierto? Probas tres cartas y con esas tres cartas puedes dar vuelta a un juego. O te pueden salir puros oros, también puede ser una opción. También, y me ha pasado. Devastador. ¿Por qué? Porque corren todos los mazos, pues, te salva el juego, te da vuelta el juego. Llamar a la manada. O Priedery podría ser, pero ya viene siendo porque me gusta la carta en sí. O sea, pero ¿la ilustración de Priedery o lo que hace Priedery? Dos cosas, la ilustración y la genial la carta. O sea, es buena, ¿verdad? O por su habilidad, no puede faltar llamar a la manada. Un saludo al team Lomito y Leyenda. Lomitos y Leyendas se llama. Lomitos y Leyendas, porque somos todos buenos. ¡Qué buen nombre! Estamos en los malls a un lomito. ¡Ya! ¡Ah! Somos los Lomitos y Leyendas.
¿Es más difícil hacer estrategias con el formato Ragnarok? Sí, cuesta más. O sea, difícil basarse en una sola estrategia si tenés una pura copia de cagar. Claro, porque no tienes la esperanza que te vuelva a salir después, ¿cierto? Sí. Bienvenidos, miteros. Ya hemos llegado a la segunda parada de la Ruta de Mitos y Leyendas. Ya estamos en San Bernardo. Como ustedes pueden ver, estamos acá en la plaza. Así que vamos a ir ahora corriendo a la tienda para ver cómo están pasándola en la cuarta jornada de la Liga Mit. ¡Hemos llegado! ¡Uy! Así que aquí estamos, como pueden ver. Parece que hay un team que está jugando. Sí, sí, sí. Vamos a pasar a hablar con los dueños de la tienda. Chicos, acá estamos con los dueños de la tienda Cards Mill, que queda acá en San Bernardo, que sorprendentemente ellos son una familia que está haciendo la tienda de mitos y leyendas. Entonces, algo muy importante, es un juego familiar. ¿Cómo han estado las fechas de las ligas? Ustedes me dijeron que mañana iban a hacer la cuarta fecha, que es la formato Ragnarok. Sí, súper entretenidos, se han visto mazos muy competitivos, muy buenos. Y nada, pues los invitamos a que vengan a la tienda a jugar. Y él les va a contar una noticia sobre la tienda. A ver, ¿cuál es la noticia que nos tiene acá, Javier? No, la noticia importante es que nos trasladamos a una tienda mucho más grande. ¡Oh! ¡Chiquillos, se viene renovación! Vamos con el lanzamiento a full de la nueva edición Sumeria. Así que quedan todos cordialmente invitados para el lanzamiento, que vamos a tener el lanzamiento más grande en San Bernardo. Tenemos también los representantes de nuestra tienda auspiciados por nosotros. Ah, y acá tenemos al team. Chicos, ustedes también juegan cartas, ¿o no? ¿Cuál es la carta que usted no puede faltar en su mazo? Para mí, Fesis Límite. ¿Por qué razón? Porque juego anulación y creo que es una de las principales cartas fundamentales dentro del juego. Yo creo que la carta para todos los tipos de mazo es el Devastador, ya que con ella se puede ganar en último instante y puede dar vuelta a cualquier juego. Devastador. Devastador, ¿por qué? Porque prácticamente limpia todo el campo de juego y te permite, como digamos, empezar el juego de nuevo. A mí la carta que más me gusta es Pridery. Hemos encontrado ya a dos jugadores que les gusta esa carta. ¿Por qué te gusta esa carta? Porque es como un golpe psicológico si juegan en el primer turno. Para mí es Anubis, pero también va enlazado a la misma respuesta de mi compañero. Más que mal, Anubis puede buscar cualquier aliado, entre ellos Devastador, y con eso podemos dar vuelta a cualquier situación adversa. Yo tengo, por favor, una petición pública. Regálenme un Devastador, por favor. Yo no tengo Devastador. No me quieren dar el equipo creativo, por favor. Denme un Devastador, chiquillo. Lo estoy esperando. Un Devastador para la pía. Hagamos una campaña. Hashtag Devastador para la pía. ¿Ya? Cuénteme, ¿cuál es la carta de mi leyenda que no puede faltar en su mazo y por qué? Devastador. ¡También! ¡Oh, por Dios! ¿Ves? Si tengo que tener un Devastador, ¿cómo no lo voy a tener? ¿Ya? ¿Por qué? Que te permite reiniciar el juego en cualquier momento. Tú estás perdiendo o vas en desventaja. Uh-huh. Y el Devastador es un reinicio del juego que te puede dar la ventaja para dar vuelta al juego. Invitamos a todos los teams de Santiago que vengan para acá a San Bernardo. Los vamos a estar esperando para que juguemos y vemos quién es el mejor team de Chile. Acaban de hacer un desafío, chiquillos, a todos los teams de Santiago. Vengan a desafiar al Teams de Card. Chicos, acá finalizamos la nota con toda la familia que es dueña de esta tienda. Les damos un gran, gran, gran abrazo y hemos pasado muy bien acá en la Ruta de Mitos y Leyendas. Como siempre, la Pía cada fin de semana, cada sábado, esforzándose y trabajando para la comunidad de mitos y leyendas. Sí, así es. Oye, ¿cómo te fue con la gente allá? Muy entretenido, la gente nos recibe súper cariñosamente cada vez a las tiendas porque sabe que nosotros vamos a ir, así que por eso me esfuerzo para que todos en verdad la comunidad sepa qué es lo que está pasando día a día en los distintos partes, que es lo importante. Oye, Devastador, ¿cierto? Es la carta que todo el mundo dijo. Todo el mundo de repente está cansado de su vida y le dan ganas de tirar un Devastador nomás. Claro, y sí, como chao, se limpia el campo. Chao, entonces y aparte te pega una patada, obviamente. Claro, te pega una patada. Entonces, sí, obviamente no puede faltar. Lo invitamos, chicos, de todas maneras, en las redes sociales a seguir contestando esta pregunta en Twitter, en Facebook, de manera que cada uno tenga voz y voto acá en el cubil. Exactamente. Sigan contestando acá abajo también. Aprovechen de ver los comentarios en YouTube para que nos digan exactamente cuál es la carta que no puede faltar en su mazo Castillo. En este momento, Pía, queremos pasar nuevamente a nuestra querida y hermosa página mil.cl, sí, donde tiene su foro, ¿cierto? Ajá. El manual de reglas de torneo. Exacto. Absolutamente todo lo que importa. Y lo que estamos viendo ahora es en la parte del foro las ilustraciones, donde hay un montón de imágenes que la gente puede enviar. Muchas personas son muy buenas para dibujar. Exacto. Y por supuesto tienen que revisarlas y enviar sus propios trabajos. Exacto, compartan cómo ven ustedes la comunidad de mitos y leyendas. Si no son tan buenos para dibujar como yo, que solamente sigo
dibujar a palitos. En verdad, suban sus ilustraciones, aunque sea para pasarle un rato bacán mostrándolo. Oye, a que ustedes vean. Esa yo es la idea. Voy a subir una ilustración y créeme. Yo subí que una. Yo dibujo a un punto que me va a dar vergüenza, pero no importa. Voy a subir nuestra ilustración nomás. Nos voy a hacer a nosotros y vamos a hacer un personaje. A nosotros. Sí, así que chicos, recuerden 1000.cl. Exactamente. Chicos, ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra conversación íntima que tuvimos con el gran ilustrador de mitos y leyendas, Genzo. Vamos a saber un poco más de sus trabajos fuera de mitos y leyendas. Así que, Jaiko, y a ustedes los invito a ver esta vamos. Conversación. Voy a aprovechar de mostrarles algunas cosas de las que he hecho, pero quizás lo más importante podría ser, para mí por lo menos, algunos, por ejemplo, donde me ha tocado hacer tutoriales para revistas japonesas. Mostrar un poco mi proceso de trabajo para poder, mostrar un poco cómo se hace, dice Gensuman en Chile. El libro Vent, que publicamos con Udon en Estados Unidos. Cartas que hice para otros juegos, como por ejemplo para Warcraft. Esas son cosas que hice para World of Warcraft. Para Superman y ese tipo de cosas. Y bueno, también ahora estoy trabajando con Marvel Comics, haciendo ilustraciones para ellos de personajes como Iron Man, etcétera, etcétera. O por ejemplo, hace poco estuve desarrollando un set basado en el Cráneo Rojo, que es como el malo del Capitán América. Lo que me tocó hacer dentro de lo que fue Street Fighter fue más o menos diseñar varios diseños de personajes, como por ejemplo lo que ustedes están viendo ahora, que tomamos al personaje de Elena de lo que es el videojuego, y Capcom me pidió rediseñar algunos personajes a mi pinta. Igual yo pensé que iba a ser una pega súper larga, pero al final como que les mandé el boceto el primer día y les gustó, les mandé el boceto el segundo día como los colores bases sugeridos, les gustó, así que fue como en menos de 3 días ya teníamos el boceto aprobado. Y aquí está como la imagen, digamos, el diseño general que produce. Y después acá está el concept, digamos, que en la pose T, que es lo que uno le termina pasando a los modeladores 3D para que ellos se den cuenta, por ejemplo, de que cómo es el personaje visto de diferente ángulo. Y así me tocó hacer a varios personajes, como por ejemplo DiCaprio, el rediseño de DiCaprio, a Hugo, que el personaje está hecho también ahí con la tipo voz como si fuera un verdugo. O por ejemplo Poison, que es la rediseñé como una pirata. Y o por ejemplo, bueno, ahí se ve el diseño final que le hice al personaje, que digamos a la ilustración, el otro el concept art. O Rolento, que se puede ver la pose también. Fue bastante entretenido trabajar en Capcom, sobre todo porque yo soy un fanático de Street Fighter, y quizás los fanáticos de Mito y Leyenda se han dado cuenta de esa parte como media Street Fighter mía en el diseño de personaje, y poder trabajar con ellos fue una experiencia súper rica porque se cumplió como un sueño de infancia mío, porque para mí en ese sentido ser parte de lo que es la historia de Street Fighter es súper valioso. Y nada, pues ahora poder jugar con mis diseños es como súper extraño, porque también me tocó trabajar por ejemplo en juegos como Warcraft, que también soy ilustrador y me gusta mucho jugarlo, o Double Dragon Neon, donde me tocó hacer prácticamente todos los diseños de personajes, y yo jugaba mucho Double Dragon cuando era chico, así que ahora poder decir que digamos trabajé en el remake es como decir que completo el círculo donde pasé de ñoño a los ñoños que trabajan haciendo los juegos. Hobby, soy fanático de los cómics. Esto es parte de mi colección de cómics, la otra parte está encerrada en una pieza en caja. Aquí tengo alguna de mis consolas, pocas, y tampoco desordenado, estamos llevándonos las cajas con los videojuegos y algunas figuritas y juguetes. Fanático de Tortugas Ninjas también, por cierto. pero bueno, en general me gustan mucho los videojuegos. De hecho, creo que soy parte de una generación que empezó a dibujar precisamente porque le gustaban los videojuegos. A mí me gustaban mucho los juegos como Zelda, los Castlevania, Mega Man, y en algún punto tuve la suerte de que como todas estas cosas se vendían en Arica, venían en cajas japonesas, muchas de esas cajas traían los artes conceptuales en librito,
y como por ahí pude empezar a ir intentando dibujar como los japoneses y intentar, digamos, picar un poco el lado por ese punto. Me gustaba mucho lo que era el diseño de personajes, poner atención en que los personajes parezcan como juguetitos de pronto más que otras cosas. Fíjense que muchos pensaron de que no volveríamos, muchos pensaron de que Mito y Leyendas había muerto, pero no es así, aquí estamos de nuevo con ustedes. Espero como ilustrador de que sigan apoyando el juego, pero no solamente por eso, sino porque Mitos y Leyendas es un proyecto que entrega entretención, que entrega ilustraciones y que entrega muchas historias. Por lo tanto, espero que sigan acompañándonos y mantengan vivo el juego, porque el juego son ustedes. Muchas gracias. Bueno, chicos, estamos de vuelta después de esta tremenda conversación con Genzo, un ilustrador pero de primer nivel y reconocido a nivel mundial, ¿cierto, Uni? Así es, tremendo ilustrador, reconocido a nivel mundial y un lujo para Mitos y Leyendas. En este momento nos encontramos en la sección que la gente le encanta, Uni Responde. ¿Cómo estáis? ¿Preparado para las preguntas del día de hoy? Súper bien, acá estamos en las nuevas instalaciones de Cubil. Teníamos a todos trabajando por ahí, ¿cierto? Sí. No, y démosle. Vamos con las preguntas y regalemos premios. Quiero recordarle a la gente, de todas maneras, que en el video de YouTube, con el hashtag UniResponde, pueden enviar todas sus preguntas y las que sean elegidas ya van a ser ganadores esas personas de distintos premios que tenemos preparados para ustedes. Nos vamos con la primera pregunta. Dice hashtag UniResponde. En algunas cartas sale la palabra puedes, por ejemplo, Balder. ¿Esa habilidad debe ser utilizada cuando tu oponente juega un aliado o puede ser utilizada cuando juegue o ya esté en juego el aliado? Ya, hay que dejar en claro que las habilidades se utilizan en el minuto que se disparan. Es decir, la habilidad Balder se utiliza en el momento que va a entrar un aliado en juego, ¿ya? Y la opción de puedes va básicamente ligada a una cuestión estratégica. ¿Me conviene anular el aliado o no? En el fondo es la decisión del jugador si utiliza esa acción o no, ¿cierto? Así es. Este es un juego de estrategia. Entonces tienes todas las opciones y el juego siempre depende de ti. Exactamente. Ahí está la respuesta número uno de Uni. Nos vamos con la segunda. Dice hashtag Uni responde. ¿El enfoque estratégico que tendrá Mil será de mazo de una sola raza o serán compatibles entre sí más de una? Mira, la gracia de Mito y Leyenda es que puedes jugar básicamente todo y todo lo que tú quieras. Entonces, si quieres jugar monorraza, puedes jugar monorraza. Si quieres jugar con todas las cartas, puedes hacerlo. La gracia es que con todos los mazos puedes jugar y todo puede ser competitivo. Por lo tanto, no tengas miedo en probar tu estrategia y participar en un torneo con lo que tú quieras. Oye, Uni, ¿y hay alguna recomendación tal vez respecto a esa pregunta en particular? Obviamente hay mazos que se hacen más para cierta estrategia. ¿Hay alguna recomendación personal que le daría a la gente cuando empieza a jugar? Partan con los mazos preconstruidos y practiquen mucho. ¿Ya? Y como tip, yo jugaría de pronto Eternos o Bestia. Ahí está entonces la respuesta de Uni. Nos vamos con la tercera. Hashtag Uni responde. ¿Tendrá oros con habilidad la nueva edición sumeria? ¿Esa pregunta estaba? Parece que por ahí estaba la pregunta, Uni. Una vez más, a riesgo de perder el trabajo. Como siempre. Como siempre. Ya, chicos. Tanán. Sumeria no tendrá oros con habilidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un juego balanceado, ¿ya? Un juego que no necesita en este momento oros con habilidad, ¿ya? Y llegado el momento, tal vez, solo tal vez, podríamos sacar un orito que va a ser una delicia de todos los jugadores. Y bueno, es para eso en realidad, la gente sepa que es tema de balance. Mito y Leyenda siempre se ha preocupado de ser un juego que en los torneos sea súper parejo para todos, así que bueno, ahí está la respuesta de Uni. Y por aquí tengo una pregunta más que me soplaron por ahí. Pero eran tres. Eran tres, pero algo quería preguntar yo por ahí, al parecer las mega reales. Ustedes me quieren echar. Yo aquí, yo no quiero echar a nadie, pero tal vez otras personas me soplan preguntas para ponerte más complicado, Uni. Ya, no importa nada, voy a hablar nomás.
Ya. Chicos, para que estén súper tranquilos, las cartas mega reales no es una nueva rareza más difícil que las ultra reales. ¿A qué me refiero? A que la rareza de las mega reales va a estar entre una carta real y una carta ultra real. Por lo tanto, cuando ustedes abran ese sobre sabroso con milenarias, con ultra reales, ahora vendrá con una mega real más. Entonces, lo que estamos haciendo es premiar a todos los jugadores y a todos los coleccionistas con nuevas cartitas sin castigarlos, ¿ya? Uy, buenísima, buenísima. Ahí la papita que tiró el Uni. Bueno, chicos, despedimos la sección. Recuerden, hashtag Uni responde en el video de YouTube. Pero ahora quiero invitarte a ti, Uni, y toda la gente que está en su casa a ver lo que fue la segunda edición del Rally 1000. Según el que te dice, señor, que dije, no lo creo, pero puedo salir ahora. Y si yo esto, la que me dio se prepara. Ya. Ya. Yo me digo lo siguiente, porque de este lado, bajo luego, y luego para cuál es el objetivo. Entonces, la gente dice, bueno, que yo tengo que ver. ¿Sabes qué me parece el problema? Que yo ataqué, dijo, que me quedo, bajo dos, ataqué con los pies. Mira, si él no decía no lo pido, así específicamente te lo llevo con esto antes, no lo pido. Puedes decir lo que antes, ¿sí? Es decir, no lo quedo aliado contra aliado, lo hizo. O sea, yo lo escuché y dijo bloqueo, ¿sí? Pero no lo subió hace casi. No, y dijo bloqueo con el poseidón acá y con Rara acá. Claro, que tenía poseidón. Yo escuché bloqueo, ¿verdad? Y yo no bloqueo, puedo seguir agua. Y si este le tengo 5 cartas. Ya, entonces, la carta se considera el daño de la estimación. No, esperamos que se abra y se abra. O sea, no, porque era por el tema de que no estamos en la ¿cuál te sigue? ¿Esto? En este momento nos encontramos con dos jugadores, uno que gana, otro que se queda, pero obviamente así es aquí el torneo de mitos y leyendas. Nombre, por favor. Harvey Guerrero. Andrés Aguirre. A ver, Andrés, tú perdiste, me decías. ¿Qué se siente haber quedado hasta aquí nomás? Pero obviamente en un torneo donde todas las personas que se encuentran acá son porque son los mejores de los mejores. No, está bien. El tema acá era conocer un poco como el tema de rally. Yo vengo representando a Portal Magic y la idea es ver como un poco el sistema que quieren implementar. Más que eso, la experiencia solamente. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la experiencia que todas estas personas estén jugando, que la gente mito y leyenda proporcione el lugar y, por supuesto, una idea tan innovadora, ¿cierto? Sí, está entretenido que junten las tiendas, algo que no pasa en otros juegos, porque se puede acá y la gracia es que lo van a hacer en otras regiones. Hay cosas que se pueden mejorar, que como tienda le podemos decir después a los organizadores, pero la experiencia de juego está súper buena. Y por acá, el ganador, ¿qué se siente haber avanzado un peldaño más en este rally que es bastante complicado lograr ganar? Aliviado, tranquilo, tuvieron buenos los duelos, estuvo bastante disputado. Nada, tranquilidad y feliz por el simple hecho de ya estar acá, participando en el rally de Mito y Leyenda. Jugadores, estamos a unos minutos de comenzar la tercera ronda final. Recuerden que esto es muere, muere. Aquí se definirán a los 9 jugadores que enfrentarán al staff para intentar transformarse en los jugadores promedio. Pablo Pasteles, Miguel Hernández, Marcelo Torres, Axel Douglas, Ariel Álvarez, Juan Pesó, Vasco Vergara, Luis Sánchez, Darby Guerrero, Diego Ramos, Nicolás Torres,
Francisco Escobar, Andrés Pizarro, Yamil Lefort. Qué capítulo más emocionante hemos vivido del Rally 1000. La tristeza, la alegría de esos jugadores, por Dios, era impresionante, ¿no, Jaico? Sí, Pía, porque obviamente para ellos esto es tan importante, que la tensión se siente en este momento cuando están empezando los juegos, terminando, exacto, cuando han ganado, cuando han perdido, y semana a semana va avanzando estos capítulos del Rally 1000. Yo creo que todo el mundo en su casa está súper expectante, sí, de lo que se viene más adelante. Exactamente, vamos a ver las otras semanas qué va a pasar con estos 9 clasificados que van a tener la posibilidad de luchar contra el equipo creador de mitos y leyendas. Exactamente. Obvio, se pone más difícil, la cosa. Así que a entrenar, prepárense, maduren. Sí, chicos, entrenen mucho para que lleguen a ser parte de este team profesional de mitos y leyendas. En este momento queremos pasar a revisar lo que es el top de Tor, ¿cierto? Exactamente. Esta plataforma donde están los mejores jugadores de mitos y leyendas. Esta semana muchos miteros del norte de nuestro país se toman este ranking. Lugar número 10, Javier Aramayo, Antofagasta. Lugar número 9, Juan García, Antofagasta. Lugar número 8, Álvaro Bustos, Antofagasta. Lugar número 7, Alexis Araya, Antofagasta. Lugar número 6, Dalibor Martínez, también de Antofagasta. ¿Quieres ser parte en este ranking? Inscríbete en Tor a través de 1000.cl y participa de los torneos oficiales de tu tienda favorita. Seguimos ya con los 5 primeros jugadores, los 5 primeros miteros de esta semana en el ranking Tor. Lugar número 5 es para Clark Távilo de Antofagasta con 263 puntos. Cuarto lugar, Luis Cruz de Santiago con 270 puntos en el ranking Tor. Tercer lugar, Jason Hans, Antofagasta con 327 puntos. Segundo lugar, Pedro Salas, Antofagasta, 400 puntos en el ranking Tor. Y el primer lugar de esta semana, con 51 torneos jugados y acompañado de su mazo Feledector estilo control, Felipe Guastavino de Antofagasta y sus 484 puntos, se corona en el primer lugar del sistema de reporte de torneos Tor. Después de revisar el top 10 de Tor y por supuesto todas las cosas que tuvimos el día de hoy, ajá, para ustedes, nosotros lamentablemente nos vamos despidiendo. Sí, chicos, ha sido un gran episodio, pero no se olviden, la próxima semana a las 9 en punto también vamos a estar con todos ustedes. Les recordamos las redes sociales, no se olviden estar con nosotros en Twitter, 1000-oficial. Y por supuesto en facebook.com/mitosyleyendasoficial pueden encontrar todas las novedades, concursos y actividades que tenemos preparadas para ustedes. Exactamente. Y hay algo que está pasando ahora en el mundo de mitos y leyendas. Las billeteras de nuestros amigos miteros siento que están temblando. Tiemblan sus billeteras, chiquillos, ¿o no? Sí, porque ya está la preventa de Sumeria. ¡Sumeria! Así que corran a su tienda más cercana, empiecen a comprar y a comprar porque se viene esta nueva edición donde van a tener un montón de cartas nuevas para seguir disfrutando de este juego, exacto, el mejor del reino, ¿cierto, Pia? Exacto, chicos. Ahora se nos viene algo muy importante, un adelanto maravilloso del trabajo de nuestro ilustrador Waldo Retamales en Sumeria. Como que estuviera aquí mismo, sí, con, ¿cierto?, nosotros, parece. Sí, pareciera como si estuviera acá cerca. Así que no se muevan a ninguna parte porque nos vamos con unas cuantas imágenes de las ilustraciones y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Thank you.
Utrea Utsu.